otra vez al canal. Y como pueden ver, ya metimos el Evo aquí adentro del garage, porque vamos a estarle instalando side skirts, que no sé cómo se llaman en español. Según Google, la side skirt se llama falda lateral. ¿Qué pedo? No sé si está bien, pinche Google, pero sí, le vamos a poner las side skirts al Evo, que van a ir aquí de este lado así, una ahí, y obviamente la otra del otro lado, por eso lo metimos al garage. Estas side skirts son de Aeroflow, creo que son. Sí, se llama que sí, Aeroflow, creo que es la compañía que las hizo. So, ahorita las voy a abrir con ustedes porque no las ha abierto. So, vamos a ver cómo vienen y creo que está fácil de instalar. No creo que vaya a tomar mucho tiempo y se va a ver perronciote. Y aquí arribiche. Aquí la puedes sacar. Tiene mucho bubble. Pero puso mucho para poco. Aquí están, señores. Chéquense nomás. Aquí están los pinches tornillos. Los tornillos que le vamos a poner, chéquense, nomás son negros. Y Aeroflow Dynamics, sí, como les decía, sí, esta es la compañía Aeroflow Dynamics. Aquí están los dos stickers. Y sí, venía bien empaquetada, la neta. Entonces, estas son extensiones. Son extensiones. Chéquense. Y aquí están los agujeritos donde va a ir cada una. So, creo que esta, sí, esta va a ser de este lado. So, esta tiene que ir así. Chéquense. Algo así. Chéquense. So, va a ir algo así. Este va a quedar asaltado para arriba así. So, esto va a quedar como para arriba saltando y va a quedar todo por abajo y nomás va atornillado a la de fábrica. So, creo que va a estar fácil, nomás lo va a tener que levantar de ese lado y lo mismo de aquel lado porque esa va de aquel lado. Me gustó como venía todo bien empaquetado y tenía stickers en la caja para que no lo aplastaran, nada, para que no se fuera a hacer fea y no fuera a dañar el producto. So, estuvo chido como venía empaquetado. So, si quieren comprarse unas, váyanse al aeroflow.com, si no voy a dejar un link para que si quieren comprarse unas para su Evo. Creo que también le queda el Lancer regular, o si hay varias personas que tienen Lancer y Rally Art, también les queda, porque pues es el mismo body, creo. Pienso que sí le queda, la neta no sé, tienen que ustedes verificar eso. Pero sí, solo lo que voy a hacer es que, dije, primero levanto el carro de este lado. Así lo voy a dejar, nomás le voy a levantar el gato. Lo voy a levantar con el gato, pero le voy a poner dos torres, nomás para asegurar que no se vaya a caer, porque aquí me da espacio suficiente para poderle cambiar la de esta. Chéquense, so, son puros tornillos de cruz. So, no sé si alcanza a ver, pero tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tornillos de cruz, o nomás se tiene que salir. Les decía, vienen varios tornillos, chéquense. Creo que es suficiente porque nomás son como 9 o 10, pero no sé si estén muy largos, porque no creo que le pueda poner los de fábrica. Chéquense, perros, tuve que poner ahí algo para que me la detuviera y ahí puse esa pinche lonchera, fue lo único que me encontré que fuera de la size que necesitaba y le puse estos para que me ayudara a detenerlo. Solo que tengo que ver, porque yo pensaba que va atornillado a los de fábrica, pero se me hace que no. Porque chéquense, ahí me gusta cómo se mira, como lo que sale para afuera está chido, lo que me imagino que esto ya nada más va pegado aquí arriba, así al ras de la otra. Pero yo he visto que gente se lo deja salido así poquito para afuera. Solo que no sé cómo se miraría más chido así.
O que quede al ras y que nomás salga de allá, miren. Que nomás salga de esa esquinita. Eso es lo que estoy viendo ahorita, a ver cómo lo voy a dejar. Acabo de fijar y creo que sí la dejan un poquitito así salidas de lo que es de la de fábrica, las side skirts de fábrica. Eso es lo que voy a hacer. La voy a dejar un poquito salidas para que resalte que tengo ahí la side skirt esta de Aeroflow. Es, creo que nomás va a ir ataladrada a la side skirt de fábrica. Chéquense, mijos. Tuve que requerir de ayuda porque no podía enderezarlas. O chéquense, así la voy a dejar. Chéquense cómo está. Y nomás un pedacito salido. So, de aquí quedó casi parejo, pero no. Chéquense, sale un poquitito. Pero la razón de que sale un poquito es porque aquí está parejo. Está parejo. Aquí sí está parejo de este lado. Y no la puedo empujar más porque ya me empieza a empujar esto. Y pues se va a ver así. Se ve feo. So, este la dejé al ras. Y nomás le dejé como un dedo salido. Nada más para que se vea. Chéquense. Y de aquí queda un poquito salido. Pero yo creo que ni se va a ver. Y sí queda más o menos macicillo con los tornillos. So, chéquense. So, ahora le voy a dar un toque final. Bien cabrón. Toque AP Tuning, perros. El toque AP Tuning, perros, que viene siendo los detalles. Los detalles importan, cabrón. So, vamos a ver ahorita unos pequeños detalles. Es más, no se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar hasta que acabe. So, quédate viendo el video hasta el final. Voy a revelar lo que le voy a poner de detalle. Entonces, ese lado ya está. Así que así lo voy a dejar. Dije, me voy por otro lado. Y a ver si me ayuda mi papá otra vez en aquel, nomás que ya se fue. Si no, me lo voy a refar yo solo. Porque si, necesita que quedar perfecta. Y como nomás son tornillos, nomás le puedes hacer el agujero una vez. Si no, ya te chingaste. Fíjense nomás, qué pedo, mijos. Si atrás ya está bien sucio, ya ni se ve verde. Chéquense mi dedo. Eso se lo puse hasta atrás, hasta allá, hasta allá. Ah, oh, bueno. Este lado, uf. Se ve perronzote, perros. So, ya nada más no sé si ponerle un sticker aquí. El sticker que me mandaron de Aeroflow, ¿qué piensan? ¿Se lo pongo ahí? ¿O le pongo un sticker yo? Yo quiero ponerle otro, pero no sé qué piensan ustedes. Si se miraría chido con el de Aeroflow que me mandaron, chequense ahora sí. Ah, ¡qué momento! Y neta que el diffuser ya no me gustó, ya se está todo volado porque está muy bajito. Se lo voy a quitar y voy a tener que comprarle otro más caro. Ni pedo. Que se quedó bien perrón esa madre. El fitment 10 de 10 quedó como, yo diría como un 9.
A menos que lo haya puesto mal, pero no creo, porque si así es como tiene que ir. La compañía es Aeroflow, como les había dicho. Y como les decía, no sé si ponerle el sticker de Aeroflow ahí o ponerle yo un sticker del que yo quiera. ¿Qué piensas? ¿Se lo pongo o no se lo pongo? Ahí estuvo, perros. Yo creo hasta aquí las voy a dejar. Ahí les voy a dejar con esa vista bien perronzota del Evo. Chéquense nomás, qué pedo. Pero aquí les voy a dejar con esta vista. Espero que les haya gustado el video. La neta que pinche Evo se ve, está quedando bien perronzote. Con esos detalles, como les digo, los detalles importan y bien cabrón. Espero que les haya gustado el video. No te olvides de suscribirte, compartir, darle me gusta. Y coméntame qué piensas sobre el sticker de Aeroflow. ¿Se lo ponemos o le pongo yo otro? Gracias a todos los que me apoyan en el canal. Nos vemos en el próximo video, perros. Sígueme en Instagram también. No seas perro. Peace.